32 estados de la República. Dos categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene dos debatientes. Un debate se integra por cuatro equipos, dos a favor de la moción llamados gobierno y dos en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar. Y lo otro, no tengo como preferencia en términos de cómo prefieran hacer los puntos de información. Entonces, si alguien los quiere hacer orales o por el chat, voy a tener ambas cosas, voy a tener como el chat abierto también. Sin más que agregar, más que decirles que estoy muy emocionado porque por fin hay una moción donde haya números. Comienzo en 3, 2, 1. Panel, dos elementos de caracterización que van a ser muy importantes en este debate y que desde el principio les van a dejar claros porque Alta de Gobierno va a ser el equipo mejor posicionado. Dos cosas. Uno tiene que ver con la caracterización de cómo funcionan las alternativas financieras tradicionales. Con esto quiero decir los bancos de toda la vida. Y dos, tiene que ver con las premisas específicas en las que se basa la forma en la que las fintechs están constituidas. Vamos con la primera. Primero, creo que hay que entender no solo en qué premisa se fundamenta el actuar del banco tradicional, sino cómo funciona el mecanismo. La mayor parte de los bancos funcionan de la siguiente forma. Tú llegas, abres una cuenta de ahorros, depositas tu dinero, le das tu dinero al banco, el banco toma ese dinero y lo utiliza para prestárselo a otros consumidores o para invertirlo en cosas como la bolsa o como bonos del gobierno. El banco, a partir de esa acción de prestarle dinero a otra persona o de invertirlo, obtiene rendimiento, pero se queda con ese rendimiento. En el mejor de los casos, te da una porción mínima, casi ofensiva, de los rendimientos con los que el banco se queda. El problema es que para que este esquema funcione, los bancos tienen que tener alguna especie de seguridad de que el consumidor se va a quedar con ellos y que tiene la capacidad de permanecer en este esquema. ¿Y esto cómo se materializa en la realidad? Se materializa en términos de barreras muy significativas para el acceso a los productos financieros. Creo que lo más evidente es pensar en cosas como créditos que te piden muchísimos requisitos casi imposibles de cumplir, pero también cuentas de ahorro, por ejemplo, que piden que tengas saldos mínimos exorbitantes, que es muy difícil que específicamente un consumidor joven, por ejemplo, pueda cumplir.
Segundo, tiene que ver con las premisas específicas de las fintechs, dos ideas y cómo se materializan en la práctica. Uno, tiene que ver con el tema de esa crítica a la accesibilidad, en el sentido de decir, los productos financieros pueden hacer muchísimo bien y en términos de ello deberían estar accesibles para todas las personas, pero dado que no están accesibles, es necesario que alguien entre al mercado y llene esa especie de vacío. Pero segundo, tiene que ver con esa caracterización del esquema con el que el banco funciona como una sumamente problemática, casi podríamos decir, una especie de robo que se sustenta en tomar el dinero de los consumidores, ganar de ello y no ofrecerles nada en retorno más que cobros, por ejemplo, por comisiones de manejo de cuentas o cosas extrañas que seguramente todos los hemos encontrado cuando hemos ido al cajero. Antes de pasar con la argumentación, dos cosas más que quiero decir. Uno, ¿cómo se gana este debate? Creo que este debate va a demostrar cuál de ambos es el mejor mundo para el consumidor, específicamente en términos de dos cosas. Primero, en accesibilidad a cosas como el crédito, a la inversión, pero segundo y más importante, que tiene que ver con la calidad general de los productos financieros que se ofrecen en el mercado. Noten cómo desde el principio Alta de Gobierno es el equipo que les habla de beneficios para el consumidor, pero también de en dónde el mercado en general está mejor. Vamos ahora entonces como dos preguntas que voy a responder con cada uno de mis argumentos. ¿En qué mundo hay más oportunidades de acceso, en consecuencia sus beneficios? Y segundo, ¿qué mundo me representa una mayor mejora del mercado en beneficio del consumidor? Voy a empezar con esta segunda pregunta que tiene que ver con la idea de la mejoría general del mercado. Creo que este argumento específico les va a demostrar, panel, cómo es que de nuestro lado del debate, donde sí apoyamos la existencia de estas fintechs, implica que hay una mejor calidad en los productos financieros a los que todas las personas pueden acceder, pero creo que esto es especialmente relevante, por ejemplo, para consumidores jóvenes que puede que no tengan cientos de miles de dólares para abrir una cuenta bancaria. Uno, tiene que ver con un tema que es también algo preventivo, pero que específicamente está enfocado en explicar cómo va a largo plazo, ¿no? Y eso también resuelve un poco la cuestión del mecanismo en términos de cómo podría apoyarse esto. Creemos que en este caso, el mejor apoyo que podrían dar los gobiernos, por ejemplo, tiene que ver con el tema de no obstaculizar, pero también regular, que es de lo que va a estar. Se ofrecen alternativas que intrínsecamente son mejores para los consumidores porque son más accesibles. El impacto de esa accesibilidad lo voy a hablar más adelante. Creo que, bueno, ¿cómo se ve esa accesibilidad? Lo dice el InfoSlide muy claramente, permiten abrir cuentas con poco capital, permiten invertir poco dinero, permiten poseer cuentas y contrataciones de seguros y créditos que no tienen grandes tasas de interés. Creo que así es como se ve esa mayor accesibilidad, pero ¿eso qué implica? Creo que eso directamente implica masificación. Eso es como se materializa esa accesibilidad en la práctica. ¿Y qué implica la masificación? Creo que esto implica que a largo plazo hay mucho más incentivos para cosas como la regulación, pero sobre todo para que los bancos tradicionales cambien la forma en la que les quiero decir es, bueno, más bien que va el siguiente punto de análisis. Lo que les estoy diciendo aquí es que la masificación implica incentivos para la regulación, pero también implica incentivos para que en el largo plazo, como cuando todas las personas ven que esto está funcionando, hay mucho más incentivos para involucrarse, más impacto aún en mi segundo punto de análisis que tiene que ver con los incentivos para los bancos tradicionales. Creemos que precisamente por esas premisas, un poco de exclusión al consumidor en la que se han basado los bancos tradicionales, hay mucho desencanto al respecto de su figura, y esto genera una especie de cambio hacia estas alternativas financieras. ¿Y qué sucede cuando se da ese cambio en las alternativas financieras que tiene que ver con esa masificación que les comentaba anteriormente? Creo que eso crea incentivos para los bancos tradicionales para preguntarse por qué estamos perdiendo clientes. Creo que eso tiene tres impactos que hoy ya podemos ver en la realidad práctica. Uno tiene que ver con, por ejemplo, cosas como las aplicaciones de los bancos, ¿no? Como quiero que quede claro que, por ejemplo, los bancos tradicionales nunca hubieran tenido aplicaciones sencillas de usar si es que las fintechs no hubieran primero establecido las bases en las cuales se funda esa idea. Creo que nuestro lado del debate genera incentivos para que los bancos hagan estas cosas ya no solo con aplicaciones, sino con cualquier otra característica específica que se asocie a estas cuentas bancarias, como por ejemplo, bajas tasas de interés, facilidad de accesibilidad. Segundo, tiene que ver precisamente con eso. Hoy ya en México, por ejemplo, hay cuentas bancarias que
ofrecen que no necesitan saldo mínimo para que las puedas abrir, tarjetas de crédito con 0 pesos de anualidad, que son cosas que primero trajeron las fintechs al mercado. Tercero, creo que esto crea incentivos para que los bancos incluso incursionen en este sector y creen precisamente cuentas que son mucho más accesibles para el consumidor. Segundo análisis o segundo argumento que tiene que ver con el tema de la accesibilidad. Específicamente en temas del ahorro y la inversión, creo que las fintechs ayudan a reducir un potencial daño muy significativo. La mayor parte de las fortunas en el mundo moderno son fortunas que tienen que ver con inversión, es decir, son grandes cantidades de dinero que se han hecho invirtiendo. Cuando esta inversión se basa en premisas poco accesibles, como por ejemplo que necesitas millones de dólares para poder invertir, la inversión que sí existe tiene el potencial de generar cantidades extremas de desigualdad, en el sentido de que quienes pueden accederlo ganan muchísimo, pero quienes no, no. En último punto, creo que eso también crea muchísima más facilidad para acceder al crédito, que permite en la realidad práctica cosas como comprar casas, poner empresas, comprar carros, que potencian el agregado económico. Creemos que en nuestro mundo los consumidores y el mercado están mejor, muy orgullosos de proponer esta moción. Muchas gracias por ese discurso. Reconocemos a Alta de Opo. Hola, me veo, me escucho, me sienten. Aquí estoy. ¿Todo bien? Todo perfecto. Muy bien. Bueno, entonces comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Creo que para debatir esta moción tenemos que leer la moción primero que nada, porque dice: esta casa incentivaría el uso de las fintech. Nosotros lo que tenemos que demostrar no es necesariamente cómo las fintech son negativas, sino cómo el hecho de incentivarlas puede resultar negativo de la manera con las medidas que ellos nos vinieron a prestar, de en qué situación está mejor el mercado y en qué situación está mejor el consumidor. Creo que hay algunas cosas que tenemos que estar teniendo en cuenta para también poder llevar a cabo este debate. Parte de esto es que tenemos y somos conscientes que existe una desigualdad en la oportunidad de las personas para invertir, de la oportunidad de las personas en participar en dinámicas financieras, y además de esto también el poco conocimiento que se tiene de manera generalizada en el público. Normalmente este conocimiento está reducido a un grupo específico de personas que han hecho aprovecharse, que se han aprovechado de este conocimiento y del desconocimiento de las otras personas para obtener posiciones de poder y de muchísimo más dinero. También nosotros creemos que es importante entender cómo es que vamos a incentivarlo, vamos a dar, no sé, bonos de gobierno, de qué manera vamos a hacerlo, pero nosotros creemos que al final de cuentas el objetivo de incentivarlo es hacerlo de una manera muchísimo más grande de lo que se está dando ahora, es decir, impulsar a que se utilice de manera activa las fintech por el público general. Entonces, yo voy a pasar a mis argumentos y con ellos voy a hacer algunos choques de lo que nos vino a presentar el gobierno. El primero es: hay que comernos a los ricos. Nosotros creemos que incentivar el uso de las fintech significa dar oportunidad a las personas de poder usar las fintech. El problema es que incentivarlo se da normalmente de manera generalizada, para el público general. Tristemente, las personas que se han aprovechado de estas situaciones son las que muchas veces son las que podrían hacer uso y podrían aprovecharse de que se está incentivando para justamente generar incluso aún muchísimo más beneficio y dinero para estas personas. Muchas veces estas fintech funcionan justamente como nos ha presentado ahorita el gobierno a lo largo del tiempo, como contrapeso de las grandes corredoras de la bolsa, como los que tienen el control de las financieras, pero la existencia de estas fintech ha servido justamente para evitar que existe muchísimo más ventaja para estas personas. Tengamos como ejemplo el icónico caso de Robinhood y GameStop, en el cómo el uso a través de una plataforma de inversión que es Robinhood, lograron hacer que las acciones de GameStop subieran en el precio cuando se supone que se esperaba que bajaran, y esto afectó a las personas que ya tenían una inversión sobre la caída de GameStop. Y esto afectó justamente a las personas ricas, y las personas ricas en Estados Unidos se volvieron locas cuando sucedió esto, porque están diciendo: es que es injusto porque me están afectando mis privilegios. Vemos nosotros que si estamos incentivando el uso, lo que estamos haciendo es, ¿sabes qué? No solo el público general, no solo el burgo de la sociedad, sino vamos a hablar de las personas en su totalidad, y esto incluye a los multimillonarios. Tú también puedes utilizar las fintech y las puedes utilizar para garantizar tus intereses. ¿Esto qué significa? Que nosotros estamos logrando estamos logrando que se introduzca justamente a las personas contra las que queremos hacer un contrapeso. Y esto lo explica justamente con lo que está hablando del gobierno. La masificación se da de manera generalizada, no se da exclusivamente para los consumidores, sino también para las personas que ya están involucradas en esas dinámicas.
En un segundo punto, nosotros creemos que puede resultar en un perjuicio para las personas con poco conocimiento. Cuando se incentiva, como ya dijimos, se llega al público general y el público general no está informado realmente sobre el funcionamiento de los movimientos financieros. Con poco conocimiento se desaparece esta oportunidad para que las personas puedan realizarlo de una manera totalmente efectiva. Sería incluso más conveniente que eduquemos sobre las finanzas primero, y aunque no sabemos que se pueden dar las dos medidas al mismo tiempo, a corto plazo sigue afectando porque las personas que están entrando a dinámicas de Robin Hood sin que sepan cómo funciona la bolsa, pueden invertir de una manera que les termina afectando. Sea poco, sea mucho dinero, al final de cuentas, estamos respondiendo a la pregunta en la que nos están diciendo el gobierno, en qué mundo afectamos más a la persona consumidora, y creo que este efecto, al final de cuentas, termina resultando negativo para la persona. Un ejemplo del que tenemos clarísimo para explicar esto es cómo el uso de las criptomonedas empezó de una manera pequeña, pero el hecho de que haya sucedido un boom y el hecho de que haya muchas personas que empezaron a invertir en criptomonedas sin tener el conocimiento de esto, hizo que la moneda, las criptomonedas, los bitcoins, por ejemplo, se volviera una moneda altamente volátil y pusiera en riesgo las inversiones de las personas que estaban invirtiendo en esto. Pero ojo, el riesgo de las personas que no tienen conocimiento, que pues, de por sí ya están en una situación de desventaja por este comercio de las monedas. Entonces vemos cómo puede resultar negativo el hecho de que lo incentivemos y que lo llevemos al público general. Y antes de ese punto... Aarón, pero es que la desigualdad de acceso y el tema, específicamente el tema de la desinformación, es un poco un elemento paralelo a ambos lados del debate. Incluso en tu lado es mucho peor porque tienes grandes empresas que no tienen incentivos a preocuparse por el consumidor aprovechándose de esa desinformación, como ha sido durante muchísimo tiempo. Es que tú nos quieres vender el incentivar a las fintech como si eso fuera un incentivo oficial para que las empresas multimillonarias se volvieran de repente fabulosas, fantásticas y que voy a ser la persona más buena del mundo, cuando nosotros creemos que justamente las empresas multimillonarias han demostrado que primero velan por sus intereses, entonces si encuentran alguna manera de buscar que eso sea benéfico para ellos sin buscar la manera que sea benéfico para los consumidores, es más probable que se vayan por ese camino que les va a dar muchísimo más dinero. Bueno, y ahora pasamos con nuestro último argumento en el que hablamos de cómo uno tiene la misma seguridad. Justamente nos lo ha dicho que existen mecanismos que tienen los bancos para garantizar que se invierta de esta manera, como puede ser como las múltiples barreras. Pero esto no solo es un perjuicio para la persona que está participando en las dinámicas de los bancos, sino que también es un perjuicio para las personas que quieren acceder a la información de los bancos de manera ilegal. Regularmente el funcionamiento de las fintechs se ha dado a través de aplicaciones para hacer atractivas a los usuarios. Y sabemos que no tienen el mismo nivel de seguridad que tiene un banco. Ha habido casos como, por ejemplo, el hackeo de Zupla, en el que justamente se puso en riesgo la información de un montón de usuarios que estaban participando en esta plataforma de crowdfunding. Sí, es de crowdfunding. Se puso en riesgo la situación justamente porque Zupla no tiene los mismos sistemas de seguridad que tiene un banco. Nosotros creemos que incentivar que haya aún más usuarios es crear un banco de posibles víctimas de hackeo. Lo vuelve incluso aún más atractivo para los delincuentes cibernéticos. Nosotros creemos que no solo la inversión, la que estoy teniendo yo, está en riesgo, sino que todos mis datos están en riesgo y los de miles de usuarios que por la medida que están llevando a cabo de incentivarlo, ahora están usando estas fintech. Entonces, estamos demostrando con estos tres argumentos, que es el de hay que comernos a los ricos, en el perjuicio para las personas con poco conocimiento y en el riesgo para las personas para las aplicaciones con poca seguridad, que estamos demostrando en esos tres puntos que parte del funcionamiento de las fintech es que se den en un tamaño considerable y no que se den tan masivamente, que es lo que posiblemente estés buscándose lograr con el incentivar el uso de las fintech. Entonces, por mi parte, esto es todo y muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Reconocemos al primer gobierno. Perdón, otra vez estaba hablando como loca con el micrófono, ¿cómo se llama? Con el micrófono apagado. Esta es una prueba de audio, ¿me pueden escuchar? Todo perfecto. ¡Ay, qué bueno! Estoy muy feliz de estar en esta sala, estoy muy feliz de compartir con todos ustedes. Los quiero mucho a todos. Déjenme pongo mi cronómetro. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, creo que hay un error.
error muy grande con el caso que nos está presentando oposición, y es que no escuchó qué era lo que nos estaba presentando Kelly. Creo que al final parte de la línea argumentativa que trae respecto a el hecho de comernos a los ricos, respecto del hecho del desconocimiento y respecto de la delincuencia cibernética, creo que Kelly lo explica muy bien cuando hace la caracterización. Entonces creo que al final sus argumentos tienen caracterización que Kelly ya los había hecho. Pero vamos un poquito con algunas cosas de refutación al caso que me presenta la oposición antes de pasar con el nuestro. Uno, creemos, Aran lo que nos dice es que el hecho se trata de incentivarlas. ¿Dónde podría encontrar los beneficios y los perjuicios que se traen? De nuevo, creo que no escuchó lo que dijo Kelly, entonces ¿por qué el hecho de incentivarlas podría generarme mayores beneficios, no únicamente para el cliente, sino para solucionar los problemas que se tienen en el status quo actual respecto a cuestiones económicas? Dos, me dice que hay un problema muy grande de que hay un poco conocimiento de esta y que estas personas que han como accedido a estas vintage o a estas tecnologías han abusado de su poder. En ese sentido, ¿sabes qué, Aaron? Es que yo prefiero que quizá bajo ese escenario, bajo ese mundo, exista a lo mejor cierto tipo de abuso en de estas personas que acceden a las vintage, pero que este abuso me pueda traer un beneficio mayor, que es un beneficio directo para el cliente, versus el status quo actual o el status quo tradicional, el cual tú estás defendiendo, en el cual el cliente únicamente es visto como un medio para alcanzar un fin detrás de un agente o un ente privado. Creo que cuando yo muevo al cliente y no lo veo como un medio para alcanzar un fin, sino que también lo veo como un fin en sí mismo y le doy oportunidad o herramienta para que él también crea un fin a partir de estos mecanismos, es donde yo ya te demuestro que estoy ganando y que el debate está teniéndose de mi lado. Vamos con el primer argumento en el cual nos dice que debemos comernos a los ricos y que esto se puede incentivar como en el público general y que esto no necesariamente puede dar como un aprovechamiento. Creo que aquí ya te lo decía Kelly, que justo es lo que buscamos. O sea, que este incentivarse en el público general, se dé a personas que no han tenido estos accesos, se dé a personas que no tienen estos privilegios, para a partir de esto poder perpetuar ciertas narrativas y poder generar cambios, que no se vea como el que invierte, el que es el que tiene dinero, sino que yo también, desde mi trinchera, desde la situación en la que me encuentro, puedo obtener beneficios de las pocas cosas o de las muchas cosas que he generado a partir de mi esfuerzo y de mi trabajo. Dos, también me dicen que funcionan como contrapeso, pero que en la realidad no han logrado funcionar. De nuevo te digo, Aarón, o sea, creo que si bien entiendo que funcionan como un contrapeso, es aquí donde te decimos que existe un beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque este hecho de que funcione como un contrapeso nos da la garantía de que en algún punto podemos llegar a mejorar o podemos crear incentivos de mejoramiento para los problemas que ya se encuentran hoy en día con las empresas tradicionales. Dos, me dicen que el hecho de que se produzcan es porque quiero hacer un contrapeso. A ver, Aarón, nosotros sí tenemos este mecanismo para luchar. ¿Por qué? Porque en realidad cuando, incluso en ese escenario en donde esta persona con alto poder de privilegio se encuentre como con una persona que a lo mejor no tiene el privilegio, en cuestiones económicas, de todas maneras a mí me va a favorecer. ¿Por qué? Porque a mí me está dando la plausibilidad como persona, a lo mejor que no soy un capital económico, que no tengo un capital económico grande, el también poderme decir accionista, el también poder obtener ciertas como retribuciones de estas cuestiones que se están presentando. Entonces no veo por qué necesariamente eso es totalmente negativo. Tres, me hablas de un desconocimiento y me dices que afecta. A ver, o sea, no podemos querer resultados distintos haciendo lo mismo. En este sentido, nosotros estamos defendiendo sí un cambio que sabemos que puede tener como ciertos riesgos, pero aceptamos los riesgos porque creemos que en cuestiones de proporcionalidad tenemos mayores beneficios ante los riesgos que se está presentando versus mantenernos en el status quo tradicional, en donde de tu lado, uno, no se van a resolver las problemáticas que se tienen porque en realidad no existen incentivos de perfeccionamiento para estas cuestiones tradicionales. Dos, donde en verdad únicamente estamos aumentando la brecha que ya se tiene. ¿Por qué? Porque seguimos perpetuando la narrativa de tu persona no sabes invertir, tu persona tienes poco dinero, entonces no podrías entrar, tú a lo mejor persona, sabes, no te podemos dar como un crédito social. Entonces creo que esto únicamente exacerba la desigualdad que se está presentando. Segundo, me dicen, no vamos a decir que las empresas se van a volver millonarias y perfectas. Aaron, es que te damos toda la razón, nosotros no queremos romantizar la medida, nosotros únicamente te estamos diciendo que mediante la implementación y la priorización de esta medida, es como nosotros uno podríamos disminuir estas brechas de desigualdad y podríamos traer mayores beneficios. Creo que de nuestro lado sí existe una garantía para generar incentivos de perfeccionamiento, porque ya te lo está explicando Kelly, cuando dice que en realidad las personas al momento de alejarse van a hacer que los bancos se cuestionen, y creo que te muestra demasiados ejemplos mediante los cuales podemos probar que esto ha pasado así y cómo incluso se han hecho ciertas mejoras dentro de los mecanismos tradicionales. Creemos que al momento de implementarlo esto nos ayudará muchísimo a nosotros. ¿Por qué? Porque podríamos ampliar esta brecha. Tercero, me hablas sobre la delincuencia cibernética. Creo que aquí hay un error muy muy grande con este argumento que estás presentando, porque hay de dos sopas. Una,
cuando estamos hablando de la delincuencia cibernética, estamos hablando porque estas empresas van a traer un campo millonario, un campo muy, muy grande. Creo que ahí estamos siguiendo en el mejor escenario, porque incluso tú mismo caracterizas que esto va como hacia las personas en común. Entonces creo que existe una contradicción entre, ok, ¿hacia quién va? ¿Hacia las personas en común o hacia estos entes millonarios? De hecho, creemos que no existen tantos incentivos de ese lado. ¿Por qué? Porque como tal, las fintech no manejan cuentas millonarias, entonces creo que serían poco atractivas respecto a estas personas que quizá quisieran cometer algún delito. Dos, yo lo había hablado, Kelly, también, la manifestación implica la regulación y el perfeccionamiento de las mismas técnicas. ¿Te tomaron? ¿Tú crees que estas regulaciones se pueden dar únicamente si incentivamos las fintech? Sí, claro que sí. Es que si nosotros no las incentivamos y si nosotros no las promovemos, es muy poco probable que a lo mejor el resto de las personas puedan acceder a ellos. ¿Por qué? Porque es normal en el ser humano sentir como un miedo hacia lo desconocido. Al momento en el que yo empiezo a incentivar, al momento en el que yo empiezo a normalizar, al momento en el que yo empiezo a normalizar estas cosas, es como yo creo nuevas narrativas que se crean elementos estructurales y estructurantes, y es ahí donde puedo ver los impactos. Vamos ahora con nuestro caso. ¿Qué es lo que Kelly les estaba diciendo? Nosotros les dijimos que para poder ganar este debate les teníamos que decir en qué mundo es mejor para el consumidor en el aspecto de accesibilidad y calidad del producto. Dos preguntas que vamos a resolver con esto. Uno, ¿dónde tengo mayores oportunidades y mayores accesibilidad? Nosotros les decimos que en el status quo es muy complicado que la gente normal pueda acceder a esto. Entonces nosotros creemos que al momento en el que nosotros incentivemos el uso de estas tecnologías, hay una mayor oportunidad para que las personas puedan acceder. Y no únicamente que puedan acceder, sino que puedan sacar el mayor provecho de esto y que no únicamente sean vistos como un fin. Dos, ¿dónde veo una mejora en el status quo y en el pro del cliente? Nosotros creemos que debido a las problemáticas actuales y el cómo se pueden resolver estas problemáticas, resolvería los problemas. Nosotros les decimos, o las garantías que tenemos de plausibilidad es la que la masificación implica la regulación. Dos, que la eficacia recae en la gente común y la accesibilidad de la inversión puede favorecer a esto. Tres, el hecho de que nosotros mediante este mecanismo vamos a tener un ganar-ganar, y ahí también tenemos una cuestión de garantía. ¿Por qué? Porque me interesa el momento en el que yo estaría como apoyando estas situaciones, también estas mismas empresas van a buscar un perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque lo que buscan también ellos es crecer, es captar. Entonces aquí tenemos una garantía de que tampoco van a intentar abusar o van a intentar irse del otro lado como nos está poniendo la contraparte. Dos, en cuestiones de relevancia, porque en el status quo nos encontramos ante un panorama económico incierto del consumidor, y una, creemos que el cambio que se puede consumidor, por esto feliz. Muchas gracias por ese discurso. Reconocemos a Alta de Opo. Hola, buenos días. Voy a empezar a hablar así cositas random para que se haga prueba de mi micrófono. Mientras, igual pongo mi cronómetro de respaldo. Si todo se encuentra bien, voy a comenzar en 3, 2, 1. Ok, para dar seguimiento al caso de Aarón, tenemos que hablar de ciertas cosas. Creo que al inicio, cuando hablan acerca de por qué, creemos que no es necesariamente negativo la caracterización que hacen acerca de por qué los bancos piden tantos requisitos, seguridad, tantas firmas, etcétera, ¿no? Creemos que al final de cuentas, eso es un filtro para que realmente las personas que van a entrar a cuentas bancarias, precisamente, por ejemplo, a invertir o a solicitar créditos, pues sean personas que sean económicamente capaces de poder sustentar eso. O sea, y no solamente porque a los bancos pues, les interesa pues, que se les regrese pues, lo que ellos inviertan o lo que ellos presten, ¿no? Sino porque también para las personas es necesario para que, pues, no, si están atravesando una crisis, no soliciten cosas demasiado alocadas como para poder volver a, para poder pagarlas, ¿no? Entonces, donde también encontramos un problema es cuando dicen, es que el hecho de que ahora los que no tienen poderío económico también puedan invertir igual que los grandes, ¿no? Creemos que la romantización se da más de su lado porque están hablando de que precisamente grandes fortunas se han hecho a base de la inversión. Entonces, cuando vuelves algo accesible para la mayoría del público, también entrando a personas promedio y a personas en dificultades económicas, que ven esta idea de que, ok, él se hizo millonario porque empezó a invertir, porque empezó a soltar créditos, porque estuvo en esta bolsa, etcétera, ¿no? Creemos que es más fácil que se incentive y que se romantice esa idea, porque ahora van a decir, ah, entonces yo también podría volverme rico, y eso sabemos que no necesariamente es cierto por la volatilidad que tienen estas aplicaciones o estos sistemas. Entonces, hablan de que en algún punto mejorar y que el beneficio es a futuro y que por eso es válido tener este daño al inicio. O sea, hay que entender
cómo en el status quo, en un status de pandemia, en el que muchas pymes cayeron, en el que muchas personas quebraron o que se encuentran en dificultades económicas, creo que esto es muy negativo, dar esa romantización en este momento, y creemos que si esto es a la larga, estamos hablando de que en ese proceso va a haber muchas otras pymes y muchas otras personas que se van a meter en dificultades económicas por varios puntos que ya les trajo Aarón en su línea argumentativa, como por no conocer el sistema, como por la volatilidad de las monedas, o como simplemente seguir narrativas equivocadas acerca de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando incentivas, cuando promueves activamente el uso de esto de la mayoría de la población? Ya te lo explicaron, cómo no solo los de arriba, también sino las personas del medio y de bajos recursos económicos acceden a esto, que también se promueven narrativas tóxicas en internet, como esta de que tú te puedes volver millonario. Estos seminarios, diplomados o cursos que dan personas que se creen expertas en trading, y creemos que en un escenario en el cual se está incentivando, y que eso es para toda la población por el simple hecho de tener internet, creemos que se promueve más esta narrativa en la cual el blanco precisamente son personas que no tienen los suficientes recursos y que por la idea romantizada de que invertir te puede dar resultados grandiosos como amasar una fortuna, se van a meter en este tipo de, a la boca del lobo vaya, por esta romantización de que van a decir, ok, esto es algo que me puede ayudar a sacar a mí cuando necesariamente no es cierto. Aquí es donde entendemos por qué hay tantos requisitos en los bancos, por qué hay tantos requisitos en los créditos, para que se prevenga de personas que tengan pocos recursos a poner esos pocos recursos en juego. O sea, a pesar de que sean cantidades mínimas las que te solicitan eToro o estas aplicaciones como nos podrían tratar de refutar, aún así, creemos que esas cantidades mínimas representan cantidades importantes para personas que tienen poco. O sea que si precisamente el beneficio de gobierno es que se van a beneficiar exactamente a las personas de pocos recursos, es mentira. Por esta romantización, por tanta información falsa que hay en internet y que por no contener el conocimiento básico de las inversiones pueden ser víctimas de ese abuso, y precisamente porque para ellos a lo mejor una mínima inversión para los demás es una gran inversión para ellos. Teniendo esto en cuenta, hay tres puntos que ya te trae Aarón. Aarón te explica cómo el hecho de incentivar necesariamente implica decirle al mundo que esto es algo deseable, que esto es algo posible, que esto es algo que tú puedes tener a la mano. Ya dejando, ya con esto dentro de lo de la romantización, como se incentiva también para el público general y solamente se requieren pocas cantidades de dinero para invertir, a lo mejor grandes personas o personas que van en camino a convertirse en grandes inversionistas o que ya tienen ahorita un poderío capital considerable en las empresas o así, creemos que es mucho más fácil que también empiecen a generarlo porque va a ser a lo mejor una inversión segura. O sea, para ellos es muy poco, pero si estás viendo que es poca tasa de inversión y todo ese tipo de requisitos, pues también es una fuente de ingreso más, y aquí es donde realmente sí se cumple lo que dice Aarón, de que a la larga los ricos se van a hacer más ricos y esto se va a perpetuar. Enseguida, las personas no tienen el conocimiento ni la educación financiera básica para realizarlas. Es por eso que en los bancos se pone también toda esta caracterización que se tiene hoy en día para poder garantizar de que personas que tengan más o menos un conocimiento básico y también las características para poder invertir o para poder sacar un préstamo sean las que se acerquen a esas entidades, y que pues cuando cumplan todos los requisitos es cuando pueden empezar a solicitar estos beneficios. También es por su propio bien. Porque de otra forma podrían decir es que precisamente la propagación o la incentivación del uso de esas plataformas es para que las personas se eduquen, ¿no? Es para que las personas se entiendan de una manera sencilla lo que significa invertir o lo que significa solicitar un crédito. Pero creemos que esto se basa más en una prueba y error que a la larga, como ya les explicamos, para las personas que en este momento por dificultades como económicas que ha traído, por ejemplo, la pandemia, van a encontrarse en una situación mucho peor en el futuro. Por lo tanto, esta educación financiera costaría o pondría muchísimo en riesgo de lo que las personas tienen ahora en día. Y más allá, o sea, dejen de eso todavía el conocimiento, o sea, es la volatilidad de estos recursos. Como yo les comentaba, o sea, podrán ser pequeñas cantidades, pero pueden ser significativas para un importante sector de la población en el país. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que esta romantización se vuelve tóxica, porque probablemente es como una persona que apuesta, ¿sabes? De que ya pierde una vez, pero dice, no, a la siguiente voy a ganar. En ese sentido, la volatilidad de las criptomonedas y de estas aplicaciones, pues no te prometen nada seguro. Entonces, al momento de que estás tratando de meterle, ¿no?, a estas aplicaciones, y probablemente vas a decir, no, es que hubo una caída, bueno, para la siguiente me recupero, porque esto se apoya por la información falsa que hay en internet y por la romantización, y para las personas que realmente lo necesitan y que creen que esta es una forma rápida de conseguir el dinero, o que puede ser una forma más segura a futuro, esto va a implicar que sigan insistiendo y a prueba y error, y probablemente, es como les comento, o sea, probablemente el conocimiento a la larga va a resultar muy caro para los sectores menos beneficiados de la población. Después habla de la poca seguridad y las notables fallas que tiene en la aplicación, o sea, de que te piden tan pocos requisitos como, por ejemplo, un usuario, una contraseña, o escanear unos simples documentos personales para que entres a la aplicación, probablemente puede fallar. O sea, en este momento las personas están accediendo a que si alguien entra a tu celular,
si alguien te hackea tu contraseña o si simplemente te pierde la contraseña, ya no estamos hablando de que no voy a poder acceder a Facebook, ya no voy a poder acceder a mis finanzas, no voy a poder acceder a la inversión que estoy realizando en estos sistemas económicos. Entonces, también dicen que, por ejemplo, si es para las personas comunes y no hay tantas inversiones, probablemente no sea un foco para los hackers, pero hay que entenderlo. O sea, el beneficio de los hackers o las personas que se dediquen a hacer estos ataques cibernéticos es pues tener una ganancia. Entonces, no se van a ir contra un banco que tenga una gran seguridad que me va a tomar muchísimo más tiempo hackearlo. Me voy a ir contra una cuenta, a lo mejor de pequeñas cuentas, pero que va a ser una inversión más sencilla porque no es un sistema tan desarrollado o tan protegido que me va a poder dar más ganancias. Entonces, de este lado, el consumidor pierde su seguridad, pierde su inversión o su estabilidad o su poca estabilidad económica que tiene en este momento, y por lo tanto no incentivaríamos el uso de estas aplicaciones, que no significa que no se den en nuestro status quo. De mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias por ese discurso. Reconocemos a Baja de Gobierno para dar inicio al debate en cámaras bajas. Hola, a mí me gustaría que me hagan mis puntos de información oralmente. Panel, creo que en el debate de las altas existe un problema bastante grande en cuanto a que la alta de oposición no hace suficiente engagement con los puntos que se traen por la alta de gobierno. ¿Qué voy a hacer a lo largo de este discurso? Primero voy a explicar cómo es que necesariamente de nuestro lado de la casa traemos mayores beneficios en cuanto a accesibilidad, a pesar de que creo que en la alta lo tocan, pero creo que no se impacta de manera suficiente. Y segundo, voy a explicar qué es exclusivo de nuestro lado. Y tercero, voy a hacer ciertas refutaciones. No voy a hacer ciertas refutaciones, se lo voy a dejar a mi látigo. Pero sí voy a explicar por qué nuestra bancada genera los beneficios más relevantes. Ok. Entonces, primero con la accesibilidad, junto con un argumento sobre cómo por qué es que nuestro lado de la casa genera mayores beneficios en general para la sociedad, ¿no? Primero sobre la accesibilidad. Creo que mi alta ya hace un excelente trabajo en explicar cómo es que en cuestiones de números es mucho más accesible tener una cuenta con una institución fintech en lugar de ir a un banco tradicional, ¿no? Nos explican cómo es que estos espacios son mucho más propensos a darte crédito sin necesidad de que estés como en un buró de crédito o que tengas como un muy, muy buen historial crediticio, ¿no? Pero creo que también hace falta explicar como por qué se vuelve más accesible de una forma más tangible. No solamente se trata de cómo se facilitan los préstamos porque no te piden un buró de crédito. Creo que hay que entender qué implica que tengas un buen buró de crédito. Creo que para que puedas tener eso, primero necesitas, digamos, yo quiero pedir un crédito y yo soy una persona indígena en México. Creo que históricamente se ha entendido perfectamente bien que las personas indígenas suelen ser discriminadas, y creo que en la mayoría de los casos, cuando uno pide créditos, no solamente se piden requisitos en cuanto a capacidad económica, como quería pintar la alta de oposición, sino que en la mayoría de las veces estos requisitos que comprueban que eres capaz económicamente conllevan cierta discriminación. Es decir, para poder pedir un préstamo necesitas tener un ingreso estable. Para poder tener un ingreso estable necesitas tener un trabajo. Pero para poder tener un trabajo necesitas tener cierto grado de estudios. Pero también para eso tuviste que haber históricamente tenido una suficiente situación económica que te permita realmente como entrar en este grado de estudios que te permita tener un ingreso estable, ¿no? Entonces creo que cuando tenemos todas estas barreras que no se resuelven de manera como sencilla, simplemente mejorando como las instituciones bancarias tradicionales, creo que entendemos por qué se vuelve mucho más accesible para una persona acceder a un crédito con una empresa fintech, considerando que no te piden como todo este tipo de requisitos, ¿no? Además de que las personas por lo general ya le tienen cierto miedo a las bancas tradicionales, y creo que las empresas fintech justamente tienen su atractivo en ese aspecto, ¿no? Porque se venden hacia un público que tuvo cierto desagrado con las bancas tradicionales y por eso ofrecen ciertos beneficios que del lado de las bancas tradicionales no podemos obtener. Ahora, ¿por qué beneficiamos mejor a la sociedad en general?
Creo que cuando incentivamos que la gente entre a tener cuentas con las fintech, también incentivamos a que las personas entren como en general a la industria del banco y en general como a tener cuentas bancarias, ¿no? Esto permite también como que el gobierno fiscalice más a las personas, porque por lo que incrementa los recursos que el gobierno recauda. ¿Por qué facilita que el gobierno lo fiscalice? Porque como les decía mi alta, creo que cuando generamos incentivos, también como Estado tenemos la responsabilidad de regular, ¿no? Entonces cuando empezamos a regular, también por lo general el gobierno cuando se trata de dinero empieza a fiscalizar las cosas y entonces tenemos como más ingresos que se pueden dirigir hacia diferentes recursos que por lo general no tenemos. Entonces también permite como que el gobierno formalice poco a poco al sector informal, ¿no? Ahora, pasando un poco con lo que es exclusivo de nuestro lado. En nuestra alta ya se hablaba sobre cómo de nuestro lado tenemos mayores beneficios tanto para el consumidor como para el mercado, ¿no? Y del lado de la oposición creo que se habla también de ciertos beneficios para el consumidor en cuestiones de que no tienen posibles pérdidas de dinero al no saber cómo utilizar sus inversiones, pero también cómo no estamos permitiendo que los ricos se aprovechen de la gente vulnerable, ¿no? Pero entonces creo que al final se vuelve un beneficio exclusivo de nuestro lado el hecho de que tenemos más accesibilidad y el hecho de que al final existe una posibilidad al menos de que las personas que en la narrativa actual no tienen acceso a invertir o no tienen acceso a cuentas bancarias o no comprenden o tienen cierto descontento contra las cuentas bancarias a que entren como en todos estos beneficios que el tener una cuenta les proporciona, ¿no? Creo que del lado de la oposición no nos pueden traer, sí, punto. Sí, o sea, nada más quería preguntarte que si están conscientes que el hecho de que estén involucrando a tanta gente que, como dicen, ya están en una situación vulnerable, significa estar lucrando y estarles incentivando a... Sí, gracias, entiendo tu punto. Creo que al final no estamos lucrando con la vulnerabilidad de las personas. Incluso creo que que los bancos tradicionales tienden a lucrar más con la vulnerabilidad de las personas. De nuestro lado de la casa, al menos les permitimos a estas personas tener acceso a los beneficios que el tener una cuenta bancaria o el invertir te puede proporcionar, ¿no? Y creo que cuando una persona tiende a invertir su dinero, por lo general no lo hace simplemente como, ay, ¿sabes qué? No tengo dónde gastar mi dinero, sobre todo cuando hablamos de una población vulnerable. Cuando gastan su dinero, por lo general hacen la investigación sobre qué van a hacer con este dinero y por qué lo van a hacer y se van a como asegurar de que este dinero sí les va a traer como ciertos beneficios, ¿no? Entonces creo que su punto recae bastante en la idea de que los ricos siempre tienen incentivos muy, muy malos de aprovecharse de la gente, pero creo que cuando nos toman en nuestro mejor escenario, incluso como podríamos eliminar este tipo de problemas cuando le damos mejor accesibilidad a las personas, ¿no? Pero aún en el peor de nuestros escenarios, en donde las personas muy, muy ricas sí están intentando aprovecharse de como de las personas vulnerables, creo que esto ya sucede en el status quo y creo que incluso es mejor porque al menos las personas tienden a tener una mejor accesibilidad para tener inversiones y para tener los beneficios que el entrar en la industria de la banca nos proporciona. Pero hablando sobre cómo es que de nuestro lado tenemos mayores beneficios que son exclusivos, les decimos que la accesibilidad sí es exclusiva de nuestro lado y creo que cuando la alta de gobierno ya nos caracteriza cuál es el problema con que no exista suficiente accesibilidad, el debate tiende a irse para gobierno. Creo que del lado de la oposición no logran al final demostrar qué beneficio nos traen que pueda sobrepasar al beneficio de la accesibilidad cuando hablamos de poblaciones que históricamente no han tenido acceso a cuentas bancarias y no han tenido acceso a todos los beneficios que tener una cuenta bancaria conlleva. Es por esto que estoy orgullosa de proponer. Muchas gracias por ese discurso. Reconocemos a Baja de Ocu para dar inicio a su caso. Muchísimas gracias. Esto solo como prueba de audio, pues para ver si no existe ningún problema. Bueno, entendiendo que no, comenzaré con mi discurso en... En 3, 2, 1. Panel, es muy importante en este punto del debate visualizar lo que se ha hecho tanto en las altas como la postura que ya se ha vertido por la baja de gobierno. Nosotros como baja de oposición les vamos a traer bastantes cosas innovadoras a este caso, al igual que vamos a refutar la mayoría de los argumentos que se han estado virtiendo por parte de la proposición en este debate.
Primero, para la baja de oposición es muy importante decir que reconocemos que hay ventajas, pero como toda tecnología disruptiva, incentivar sin ponderar las afectaciones que provocaría es ilógico e incorrecto. ¿Por qué? Pues porque estaríamos atentando contra el bienestar de la sociedad, exponiéndonos a la posibilidad de arruinar y modificar negativamente el status quo. Preguntemos, panel, si realmente en alta se debatió sobre si realmente estos desarrollos logran permear la economía cambiándolo y a veces facilitándole, o si bien baja de gobierno pudo rescatar algo. Nosotros creemos que no. Solo para recordarles, panel, nuestra métrica. Si comprobamos que las desventajas superan a los beneficios, entonces ganaremos este debate. Panel, es muy importante mencionarles sobre lo que nos mencionan en alta de gobierno. Mejorar la calidad de los productos financieros. Nos mencionan acerca de cómo se están integrando más consumidores jóvenes, más inversionistas jóvenes a este tipo de tecnología. Sin embargo, nos gustaría decir que actualmente los bancos tradicionales, como ellos caracterizan, ya tienen esos planes de atención a estos sectores juveniles. Además, hay algo muy importante, panel. Nos dicen que las se regulan. Creo que no se entiende al 100% que estas fintech no se regulan. No existe un marco jurídico realmente por el que podamos basarnos para saber si realmente se protege a los usuarios. Básicamente, la Cámara Alta de Gobierno busca un mundo donde vendamos nuestra privacidad y datos personales. Plantea un mundo donde recibamos más dinero, pero perdamos nuestra privacidad. Esto lo explicaremos con uno de nuestros argumentos, pero, panel, esta premisa y, por tanto, los beneficios de la Alta de Gobierno quedan desechados por la mera función de las fintech, que es brindar nuevos accesos a servicios financieros a través del manejo de tecnologías. Como ven, panel, las fintech por definición manejan grandes cantidades de información que no sabemos cómo es que realmente van a asegurarnos que los usuarios estén en confianza con esta relación que puede existir. Literal, nos dicen que debe de haber una modificación del status quo. Esto es arriesgarlo, sí, sabiendo que esto que esto no puede ser funcional. Además, sobre la Cámara de Alta Oposición nos hablan de el poco conocimiento de la gente que entra. Estamos de acuerdo, pero Alta de Oposición solo habla de la gente privilegiada que tiene acceso. Habla sobre su ejemplo de las criptomonedas, pero pues creo que también tenemos que entender que no todos pueden tener acceso incluso a este tipo de información. Nosotros, como Baja de Oposición, les traemos un argumento con algo innovador, que es decir que el incentivar esto genera desigualdades sociales en la sociedad en general, contemplando el simple hecho de que no todos tienen acceso a Internet, que es evidentemente lo que se necesita para hacer uso de las fintech. Además, Alta de Oposición nos hace una grave puntualización, que es que si nos plantea un riesgo, pero no lo desarrolla, es decir, no mecaniza cómo regular, porque es lo que dice, afecta justamente. A continuación, nuestro caso, panel. Les vamos a presentar unos argumentos por los cuales creemos que si comprobamos las desventajas superan a los beneficios, ganaremos este debate. Primero, existe una falta de solidez de las nuevas plataformas. En esta etapa de maduración donde comienza la regulación del mercado con reglas y escándalos que prueban la solidez de una plataforma, creer en las fintechs no sirve. ¿Por qué? Y vamos a explicar a qué nos referimos con esta solidez, con esta seguridad y confianza de los usuarios. Mecanizamos por qué no existe seguridad. Los datos están disponibles en línea pueden ser robados fácilmente por terceros. Podrían utilizarse con fines lucrativos o incluso por el robo de identidad entre una amplia gama de dispositivos conectados que, claramente esto representa un riesgo para los usuarios. Además, conocemos que existen piratas informáticos que pueden sacar provecho de esta falta de uniformidad de los mismos sistemas que utilizan las fintech. No podemos incentivarles, como dije anteriormente, hasta que estemos seguros que se puede confiar en ellas. ¿Cómo les explico eso? Cuando utilizamos una aplicación, no sé, cualquiera como Uber, se está generando información masiva que los bancos podrían utilizar, que se puede utilizar, atentando así contra la misma protección. Por otro lado, es importante también mencionar en esta misma parte de la seguridad que sin estándares hay fraudes continuos. La inexperiencia de estas nuevas plataformas, esto lo genera. Estos financiamientos y estos préstamos sin condiciones lo genera. ¿Por qué? Panel, porque puede haber fraude de ambas partes, hay volatilidad en la confianza de la relación entre las partes, porque no sabes si a quien vas a invertir le existe y no sabes quién
que si quien te va a prestar el crédito realmente exista. Entonces, ¿cómo podemos asegurar esto? Ahora, panel, les vamos a presentar un segundo argumento, que es la genera, que es que genera desigualdad. Si bien ya lo mencionó nuestra alta, creo que no puntualiza realmente esta nueva parte innovadora que es exclusivo de nosotros como bajada de oposición que les traemos, que pues potencializa que simplemente todas las personas que no tienen acceso a internet se queden atrás. ¿Por qué? Pues vamos a explicar esto. Fintech va de la mano, creo que eso todos lo entendemos, con desarrollos tecnológicos digitales. Se necesita de tener acceso a internet de banda ancha, centros de datos, teléfonos inteligentes, acceso inalámbrico e infraestructura moderna para que esto avance. Es decir, ¿qué va a pasar con los países, por ejemplo, en América Latina, que no tienen esta infraestructura digital para poder hacer uso de estas, estas fintech? El problema es que pues, existe una proporción significativa de la población que no tiene acceso, como ya se los estoy explicando. La otra cara de este problema es la continua caída de los costos de estas mismas tecnologías que puede generar pues no se tenga acceso. Además, paneles, ponemos sobre la mesa en este mismo argumento de la desigualdad que genera no solamente con los usuarios, sino también con otros sectores de la población. Con cualquier revolución tecnológica sabemos que habrá otras víctimas. Y panel, quiero que ponga mucha atención en esto. Aquí el factor clave es el factor de la automatización. ¿Qué va a pasar con aquel capital humano de los bancos tradicionales, como nos lo caracterizan? ¿Qué va a pasar con estas personas que realmente también son importantes de considerar en el debate? A lo largo del discurso de mi látigo se puntualizarán todos estos argumentos que ya les dijimos, panel, y creo que no hacemos más que mostrarles un caso diferente, un caso innovador, y además de demostrarles por qué se cometen gravísimos errores en el debate de las altas. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Reconocemos a Baja de Gobierno para cerrar el debate en gobiernos. Hola, hola, ¿sí se me escucha? Sí, se te escucha. Vale. Las fintechs son un sector en el mercado que ha estado en gran crecimiento últimamente y son un sector nuevo que regulan el sistema bancario y que permiten que haya una serie de contrapesos que beneficia en última instancia al usuario, ya que puede obtener un mejor producto. Eso es lo que está fallando en ver nuestra oposición. Nuestra oposición está viendo siempre los peores escenarios que tienen estas plataformas y no ven cómo estas plataformas también tienen el incentivo de que no haya robo de información, porque si hay robo de información, entonces sus clientes se van a ir. O que haya pérdidas grandes de dinero para sus clientes. Ocurre lo mismo. Estas plataformas tienen los incentivos necesarios para proporcionar un buen servicio que mejore los servicios de la banca central. Y eso por simplemente un principio de competencia. Como ya te voy a explicar por qué le ganamos a nuestra alta, cómo mejoramos su caso y por qué el caso de las dos oposiciones están completamente erróneos al considerar únicamente el peor escenario. Nuestra alta nos menciona cómo esto mejora el mercado. Y nosotros explicamos mediante un mecanismo cómo es más viable que la competitividad entre esas empresas favorece la mejora de servicios. Nosotros creemos que la competencia entre los productos de la banca tradicional y de las fintech favorece que haya una mejor calidad en los productos y que esto es simplemente por competencia, porque si surge un producto mejor en el mercado al que la gente está prefiriendo ir y prefiere adquirir, entonces el banco tiene que modificar la forma en la que está haciendo las cosas y tiene que mejorar la calidad de sus productos. Consideramos también, y ese es un impacto distinto, que esto también ocurre con los créditos que dan los bancos. Si hay créditos más sencillos de obtener y con tasas de interés, y las fintech dan tasas de interés más bajas y más accesibles al mercado común, esto favorece que la banca tradicional también reduzca estas tasas altísimas que actualmente vemos en las tarjetas de crédito de un 60, un 80% y que dañan tanto al consumidor que no está informado. Así vemos cómo las mejoras en la banca no solo vienen por parte de las fintech, sino también de la banca tradicional, en el escenario donde estemos incentivando el uso de las fintech por la competencia que hay entre ambas.
Luego nos mencionan cómo hay una mayor accesibilidad, ya no desarrollan completamente ese punto, no nos dicen cómo van a haber mejores, hay un mejor ahorro e inversión para la gente. Nos mencionan cómo hay un gran descontento de la población en general con la banca tradicional y concordamos con ello. Mucha de la gente joven se siente molesta con la burocracia que vemos en la banca tradicional y también no tienen el acceso porque los bancos piden inversiones muy altas para hacer inversiones de bajo riesgo y también pasa lo mismo con los créditos. La mayoría de la banca no permite obtener créditos salvo bajo condiciones muy específicas. Las empresas fintech incluso permiten que gente que ha estado en buró de crédito, que no tiene historial crediticio, obtengan créditos. Y esto es un avance enorme, porque como mencionaba mi extensionista, esto permite la obtención de créditos para gente que no podría obtenerlo. Imaginemos el pequeño trabajador o el pequeño empresario que ahora ya tiene una facilidad para obtener un crédito. Estos créditos permiten destinar este dinero en el crecimiento, ya sea sus pequeñas empresas o en cubrir las necesidades que ellos tienen en el día a día. Y consideramos que esa facilidad de acceso al crédito facilita el desarrollo económico de la sociedad en general. Ahora, nuestra alta de oposición nos mencionaba algunos ejemplos que, como el ejemplo de GameStop, cómo puede haber posibles pérdidas de dinero de la gente que no está informada sobre estos medios digitales y de cómo hay una mala seguridad informática. Sobre el primer ejemplo de GameStop, consideramos que es sumamente importante porque este ejemplo nos demuestra cómo claramente las fintech han democratizado el sistema financiero. Anteriormente, únicamente la gente con grandes capitales eran los únicos capaces de generar movimientos del mercado como el que vimos en GameStop, que lograron la gente común subir el precio de una acción de una forma increíble. Esto nos muestra cómo las fintech han dotado de poder en los mercados financieros al público corriente y consideramos que es algo muy benéfico porque la gente tradicional no podría haber hecho esto. Y de esta forma pueden beneficiarse también de estos movimientos del mercado y de esta inversión que se puede realizar. Sobre los que mencionaban de cómo hay gente que no puede usar las plataformas y qué plataformas que hacen a la gente perder dinero o como el uso de criptomonedas, reconocemos también que hay plataformas que son de alta especialidad y que permiten al público en general acceder a estos mercados. Pero consideramos que aún con esas plataformas que son de alto riesgo, aún es benéfico porque, primero, no hay que olvidar que son pocas las empresas fintech de alta especialidad como las que permiten invertir en opciones financieras complejas. Y no todas las fintech son de este tipo, es un sector pequeño. Tenemos el otro sector que son como una banca, que cubren como una banca tradicional y que te permiten tener tu tarjeta de débito, tu fondo de ahorro, o que te permiten invertir en CETES, por ejemplo, que son instrumentos de bajo riesgo. También tenemos plataformas de fondeo colectivo. Vemos que es un sector pequeño, las empresas fintech que se dedican a la inversión en alto riesgo, como pueden ser bonos o pueden ser derivados financieros. La mayoría de plataformas dan opciones de ahorro sencillas y poco riesgosas u opciones de obtención de créditos, porque también si la gente está perdiendo su dinero al invertir en esas plataformas, pues no van a seguir. Es muy probable que esta gente deje de invertir con ellos y deje de tener el dinero con estas fintech, por lo que tiene el incentivo de que la gente tampoco pierda su dinero. También vemos cómo la regulación que está ocurriendo en el status quo de estas plataformas, la baja de oposición no está informada. Vemos cómo en México justo hace unos años se aprobó la ley fintech y es una ley que está en avance. Y vemos cómo hay cada vez más regulaciones en los países sobre esas plataformas y vemos cómo estas regulaciones obligan a las mismas plataformas a avisar constantemente de los riesgos que conlleva invertir en ellas y de proporcionar opciones de inversión de bajo riesgo que sean beneficiosas para el cliente. E incluso estas plataformas en muchas ocasiones dan opciones de aprendizaje para las personas, lo que consideramos que es muy benéfico porque gente que nunca se había enterado de mercados financieros tiene la opción de aprender sobre ese sector. Sobre lo que decían de la seguridad informática, que también lo decía nuestra baja, reconocemos que son plataformas en crecimiento. Con más inversión y usuarios que tengan esas plataformas, los incentivos para mejorar los sistemas informáticos aumentan. Ni siquiera los bancos tradicionales tienen una seguridad impenetrable. Incluso el banco estadounidense JP Morgan fue hackeado hace unos años y hay pérdidas de dinero comúnmente. Ninguno de los dos sistemas son infalibles. Ahora, aún con esa narrativa que nos decía la romantización del dinero, consideramos que el impacto es marginal porque en la mayoría de los casos, aunque haya una narrativa de romantización, la gente no invierte todo su dinero. Si pierde algo de dinero, es común que sientan primero miedo y dejen de invertir. Además, pocas personas que acceden a fintech invierten en esos mecanismos de alto riesgo. Sobre lo que mencionaba nuestra baja, solo quiero decir que
Si estas plataformas, desde todos los riesgos que nos mencionaban, si esas plataformas quieren sobrevivir, tienen que dar un buen servicio a sus clientes. Si la gente pierde su dinero con esas plataformas y ellos no vigilan a quienes están prestando dinero, sus clientes se irían y tienen el incentivo suficiente para mejorar sus sistemas. Orgulloso de... Muchas gracias por este discurso. Reconocemos a Baja de Oppo para terminar con este debate. Sí, hola, hola. Esta es solo una pequeña prueba de audio. Agradezco mucho el espacio y agradezco mucho el acompañamiento de mi compañera. Y bueno, asumiendo que todo está bien, acepto los POIs oralmente y por escrito. Y bueno, entonces arranco con mi discurso en 3, 2, 1. Panel, creo que realmente no nos vamos a desgastar tanto en... No nos desgastaremos en comprobar por qué hemos ganado este debate por una simple y sencilla razón. Nuestros argumentos no fueron refutados en todo el debate. Es decir, nadie se atrevió a refutar el punto que señalábamos sobre las desigualdades y señalábamos que simplemente el mundo que plantaban ambas cámaras de gobierno no funciona porque las desigualdades que se viven aún en el status quo son tan grandes que no permiten el desarrollo de las fintechs. Ahora, volviendo al punto donde mencionaban que solo nos concentramos en las cosas negativas, que ambas cámaras de oposición nos concentramos en las cosas negativas y que no veíamos lo positivo. A ver, para empezar, la premisa que empezamos diciendo es que no podemos simplemente decir que todo es bueno y que todo es mágico en el uso de las fintechs, en la implementación de algo nuevo, que para esto tendríamos también que reconocer las desventajas. En el momento en el que nosotros estamos asumiendo que hay desventajas, también estamos asumiendo que hay ventajas, por lo tanto, no podemos tener desventajas si no hay ventajas, porque entonces no serían simplemente desventajas. Ahora, sí reconocemos que hay ventajas, pero como toda tecnología disruptiva, incentivar sin ponderar las afectaciones que provocará es ilógico e incorrecto para el bienestar de la sociedad. ¿Por qué? Porque simplemente estamos exponiéndonos a una posibilidad de arruinar y modificar negativamente el status quo, que fue exactamente lo que mencionó mi extensionista, y volvemos a lo mismo, absolutamente nadie se atrevió a refutarlo porque estarían cediendo a nuestra cámara, panel. Entonces, no veo razón por la cual esta cámara no tendría por qué ganar el debate, porque simplemente este punto es irrefutable ante las claras participaciones de las otras cámaras. Ahora bien, sí queremos comenzar a refutar la parte de nuestra baja, para empezar diciendo que nos empiezan a decir que nosotros solo nos concentramos en el látigo, y ellos igual simplemente se la pasan diciendo por qué es negativo porque es negativo el status quo. Para empezar, panel, nosotros sí defendimos que el status quo es mejor que el modificarlo, porque sí, a ver, panel, reconocemos que el status quo realmente tiene muchas desventajas y muchísimas desigualdades, o sea, realmente lo estamos afirmando. Sin embargo, esto juega a razón nuestra. Si nosotros seguimos en este mundo en este status quo, sí, tendremos que trabajar con estas desigualdades y solucionarlas. Sin embargo, si modificamos el status quo, como bien enseñaba mi extensión, si modificamos el status quo, estaríamos creando y potencializando aún más las desigualdades, potencializando aún más las desventajas que ya existen en el status quo. Panel, insistimos. ¿Punto? En esta modificación, sí, permíteme, deja termino. En esta modificación, realmente lo único que estamos haciendo es visibilizar las desigualdades que ya existen. Sí, adelante con tu punto. Pero cuando no... ¿Existe un contrapeso para la banca tradicional que históricamente se ha aprovechado de las poblaciones vulnerables? ¿Cómo es que no va a existir una potencialización de las poblaciones vulnerables de su lado de la casa? Entiendo tu punto, pero a ver, no podemos simplemente asumir que la solución son las fintech. O sea, las cámaras de gobierno no fueron capaces de demostrarnos de qué manera realmente son un beneficio. No podemos asumir que realmente, porque sean una tecnología nueva e innovadora, vayan a traer beneficios por el simple hecho de que existan. Es decir,
decir, sí nos mencionaron algunas ventajas que tienen las fintechs, pero no nos dijeron realmente como esto. Simplemente dijeron, no, es que estas van a llamar a más a la gente porque es más fácil que inviertan. Y en lugar de decirnos, bueno, ¿y por qué no es más fácil simplemente cambiar los modelos de las bancas actuales? O sea, ¿por qué no es más fácil simplemente cambiar esto sin modificar tan drásticamente el status quo? Ahora volvemos a lo mismo, panel. Es lo mismo, aunque asumamos el escenario donde todos tengan acceso a internet, donde todas las personas tengan acceso a las fintechs y además conocimiento básico sobre todas estas inversiones, panel, aún así nos quedaríamos, aún así estaríamos generando todas estas desigualdades porque simplemente tendríamos esta desigualdad y las cosas que tendrían valor pasarían a ser nuestros datos y privacidad. Ahora, si de por sí ya estábamos en este riesgo sobre el robo de datos personales, el manejo de nuestra privacidad, etcétera, 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 le estamos dando un valor a nuestra privacidad, como bien mencionaba mi compañera, en el punto de la privacidad, donde nadie, absolutamente nadie, comenzó a refutarlo. Sí empezaron a decir comentarios en el debate de cámaras altas sobre la privacidad, pero lo dejaron divagando muchísimo porque realmente sería cederlo hacia el punto de oposición. Voy adelante. Está logrando, no gracias, en el mundo en el que realmente se está lucrando con la privacidad, y claramente lo dijeron, sí, es que le vamos a pagar más, y sí, es que van a recibir más dinero, es que su dinero se va a duplicar, es que su dinero va a crecer, pero están completamente ignorando, panel, el hecho de que este dinero que van a recibir extra es a base de dar su información y privacidad, panel, porque simplemente esto es claro en la definición de los fintechs, lucran con el big data, es una manera de potencializarlo, es una manera de absorberlo, es una manera de que nos absorban a través de la información, y eso es lo único que estábamos mencionando a través de la seguridad, y volvemos a lo mismo. Cámara Baja de Gobierno no tomó nuestros puntos para poder refutarlos, porque simplemente sería ceder a nuestro caso. Ahora bien, también no somos capaces de ver un mundo así, en donde todas las personas, en donde no podemos ver un mundo donde las personas no tengan internet y no tengan el conocimiento básico para acceder a esto, porque el mundo que plantea gobierno es simplemente una cuestión utópica en donde todas las personas tengan este conocimiento para... tengan este conocimiento mágico para poder comenzar a invertir, como bien mencionaba en nuestra cámara alta, pero que nunca logró profundizar, y nosotros sí les venimos a decir el porqué de los riesgos de este tipo de plataformas nuevas. Ahora, también no entendemos por qué Cámara Baja de Gobierno utiliza el ejemplo de que sí, es que vamos a invitar a las poblaciones indígenas a que inviertan, a que crezcan su dinero. Para empezar, creemos que es bastante occidental el poner el ejemplo de los indígenas, porque ¿por qué simplemente queremos meter a comunidades que realmente no funcionan a través de estos mecanismos, a mecanismos completamente occidentales y de personas privilegiadas? Volvemos a lo mismo, no están pintando a los créditos, están pintando como todas estas deudas como algo positivo y lo están romantizando completamente cuando realmente no lo son. O sea, no le encuentro un beneficio o un punto positivo al estarle debiendo dinero a bancos o estarle debiendo dinero a las plataformas. Volvemos a lo mismo, entendemos que el status quo también tiene desventajas, pero esto no quiere decir que automáticamente una alternativa tenga que ser un beneficio por los puntos que ya les mencionamos, panel. Y ya para finalizar, simplemente les vamos a recordar los argumentos que realmente creemos que se autorrefuerzan por sí solos, por el simple hecho de que absolutamente nadie los refutó. Para empezar, hay una falta de solidez en las nuevas plataformas y genera desigualdad. ¿Por qué? Porque fintech crea el potencial para que algunas personas simplemente se queden atrás por definición. Es cuanto, panel. Muchas gracias por este discurso. Muchas gracias a todas las personas por este debate. Espero a que Orga me dice si ya se cortó el stream. Igual les pido a todos, a las personas debatientes que se retiren de la sala para poder deliberar con el panel. Dos estados de la República, dos categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene dos debatientes. Un debate se integra por cuatro equipos, dos a favor de la moción llamados gobierno y dos en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso.
usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar.